al otro lado. Nos ponemos por el otro lado. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en Lunes Santo desde el Paseo de la Ribera. Estamos viviendo momentos mágicos, una noche muy especial, la noche del Lunes Santo, la noche en la que cautivo Cristo de la Buena Muerte y María Santísima del Rosario pasean por las calles de Ayamonte lanzando el gran mensaje de pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Estamos viendo cómo se está procediendo el acto protocolario para que pueda pasar la procesión por tribuna. Estamos viendo los nazarenos de esta hermandad de la Buena Muerte, una hermandad que tiene una gran trayectoria. Y una hermandad muy querida que tiene mucho arraigo en Ayamonte. La fundación está reconocida por el Obispado de Huelva del 7 de octubre de 1971. El hermano mayor es José Francisco Rodríguez Gómez. Esta hermandad sale desde el Templo de la Merced. Hoy han anticipado los horarios que estaban previstos, lo han anticipado 45 minutos antes, porque hay previsiones de lluvia sobre las 12 y media de la noche, así que se están adelantando. En principio iban a pasar por tribuna sobre las 11 y media de la noche, pero en este caso van a pasar, pues son prácticamente las 11 menos cuarto. Ya se divisa a Jesús cautivo a lo lejos, va por la Plaza de la Coronación y en breve vamos a ver su paso por tribuna. Jesús cautivo, que es imagen de Antonio León Ortega, una imagen preciosa de este escultor que creó escuela, que dejó su legado a nivel nacional e internacional. Esta obra está datada del año 1973. El exorno floral es de claveles rojo sangre y está acompañada por la agrupación musical Cristo de la Buena Muerte, que pertenecen a la hermandad del Lunes Santo. La agrupación musical Cristo de la Buena Muerte tiene una gran trayectoria, una agrupación musical que ha grabado numerosos discos y que es muy reclamada en numerosos lugares de Andalucía. La banda, la agrupación musical Cristo de la Buena Muerte, este año ha estrenado una marcha que se llama Tras su dulce mirada, que va dedicada precisamente a cautivo. Pues esta hermandad tiene tres titulares. En breve vamos a ver el paso de cautivo. Le seguirá el Cristo de la Buena Muerte. Y después
procesionará por el Paseo de la Ribera, por tribuna, María Santísima del Rosario. Ayamonte Interesa, esta Semana Santa va a estar con todos vosotros. Estaremos aquí en el Paseo de la Ribera, grabando el paso de las hermandades por tribuna. Y también tenemos a dos colaboradores, Fran Gamero y Jesús Barroso Cañada, que están grabando momentos en las salidas, en las entradas, en la esquina de la Peña, en lugares, en calles, rincones especiales. En un principio pensábamos hacer en directo desde aquí del Paseo de la Ribera, pero he pensado que era más oportuno grabarlo con más calidad para que lo podáis disfrutar mejor y subirlo lo antes posible para que lo podáis ver con antelación. La cruz de guía, acompañada por un grupo de numerosos niños, los niños que son el futuro de la Semana Santa. Próximamente vamos a entrevistar a Juan José Villegas, que pertenece a la Hermandad del Lunes Santo y que nos contará pues todo lo que ha sucedido esta noche y todo lo que va a acontecer. Nos hablará de su hermandad, de la historia, del futuro que tienen para los jóvenes en una banda juvenil que van a retomar. Cautivo ya va haciendo entrada en el Paseo de la Ribera. Esta imagen de don Antonio León Ortega. El año pasado recibió la medalla de la ciudad, una imagen muy venerada que lleva numerosas promesas, siempre acompañándole.
mí personalmente su mirada es algo que me llega muy dentro y que me cautiva su presencia. Esta imagen me resulta imponente y me conecta con Jesús directamente. Mari, Mari. Una túnica preciosa lleva, que cuando va en movimiento es como casi si se le viera caminar. La Hermandad del Cristo de la Buena Muerte, que tiene numerosos hermanos que realizan una impresionante obra social. Han estado muy pendientes del área de infantil, de los niños que padecen cáncer. Estas Navidades les hicieron llegar numerosos juguetes. Vamos a ver esa entrada en tribuna de Jesús cautivo, acompañado por la agrupación musical Cristo de la Buena Muerte. Los capataces son Diego Fábregas Romero, Aarón Rodríguez Romero y Carlos Ojeda. Espero que esta Semana Santa estéis muy pendientes de Ayamón Te Interesa, porque os vamos a ofrecer todo lo mejor que podamos. Vamos a tener entrevistas muy personales sobre temas de Semana Santa con gente que tiene mucho que contar sobre la Semana Santa. Próximamente estará con nosotros Antonia Bueno, Cuchi Bueno, que realizó el pregón de Semana Santa, el pregón oficial este año, y que tiene muchas cosas que contarnos, porque la verdad que fue un pregón que llegó al alma, lo hizo con naturalidad, con espontaneidad, con mucho corazón. Hablaremos con Cuchi Bueno dentro de muy poquito. Vamos a escuchar los sones de la agrupación musical Cristo de la Buena Muerte y vamos a disfrutar de la imponente presencia de cautivo que lleva la medalla de la ciudad colgando en su pecho. Cautivo
para todos los seguidores de Ayamonte Interesa, en Ayamonte y en el mundo. Thank you.
Templo de la Merced.
de la Plaza de la Coronación. Esta hermandad que, como os comento, tiene tres titulares: la Real Hermandad de Jesús Cautivo, Cristo de la Buena Muerte y María Santísima del Rosario. Hoy en su recorrido ha habido cambios en cuanto al horario. Ha salido 45 minutos antes porque hay previsiones de lluvia y para evitar algún posible percance, pues están realizando la procesión antes. En un principio tenían prevista su paso por tribuna a las 11:30 de la noche, pero han pasado sobre las 11:45. El Cristo de la Buena Muerte, que es una talla barroca, talla barroca de principios del siglo XVIII, que es de autor desconocido, lleva claveles rojo sangre y le acompaña la agrupación musical Virgen del Buen Suceso. Los capataces son Ángel Fábregas Martín y Manuel Gómez y Miguel López. Cuenta con un gran número de hermanos y en el cortejo cuentan con un numeroso grupo de nazarenos y nazarenas. A punto de divisar al Cristo de la Buena Muerte en su paso por tribuna. Esta talla barroca de autor desconocido de principios del siglo XVIII.
esta Semana Santa podéis vivirla con Ayamón Te Interesa, tanto en Facebook, YouTube como Instagram. Me gustaría que os hicierais seguidores. Es importante que aumentemos el número, porque cuantas más personas seáis, mayor es mi satisfacción de saber que la labor que realizo os satisface a vosotros, que en definitiva lo que pretendo es ofrecer una imagen de Ayamonte ante el mundo. Cuando hago directos puedo comprobar que hay seguidores que nos ven desde numerosos lugares del mundo. El otro día hicimos un directo, el Domingo de Ramos, por la mañana, y había seguidores desde Nueva York, desde Mallorca, Barcelona, Madrid. Impresionante, hay mucha gente que o bien son ayamontinos que están viviendo fuera, o gente de fuera que tiene interés en Ayamonte. Y la Semana Santa de Ayamonte despierta interés, un interés a nivel mundial. Una Semana Santa que se ha declarado como una de las más bonitas de España en un estudio que se ha realizado, que lo ha realizado La Sexta. Y la verdad es que es merecido el reconocimiento. Estamos viviendo una noche en la que la lluvia ha dado una tregua, aunque hay previsiones de lluvia para a partir de las 12 o 12 y media de la noche. Pero aún así, la gente ha querido salir a la calle para recibir esta hermandad tan querida y de tanto prestigio en esta localidad. Es impresionante intentar aparcar en Ayamonte porque está todo lleno. Incluso los aparcamientos que hay en el Muelle Gourmet, que normalmente están vacíos, también estaban totalmente llenos. Ayamonte quiere vivir la Semana Santa y ha venido muchísima gente de fuera que quieren disfrutar de esta Semana Santa declarada como de interés turístico de Andalucía. Estoy viendo detrás de la imagen del Cristo de la Buena Muerte a María Santísima del Rosario, que ya se le ve como va entrando. Viene por la Avenida Andalucía, llegará a la Plaza de la Coronación para hacer su paso por tribuna. Estoy viendo el palio. Y ahora vamos a disfrutar de la presencia de esta talla. Una talla que cuando la vemos nos hace reflexionar, nos hace darnos cuenta del padecimiento de Jesús en la cruz. A veces nos hace falta ver estas imágenes para recordar por lo que sufrió Jesucristo y cuál era el mensaje que la Semana Santa quiere transmitir, para que no olvidemos lo que Él padeció, lo que sufrió por todos nosotros. Su vida fue un ejemplo que trató de lanzarnos mensajes en los que, bueno, pues nos acercáramos un poco a Dios. A su padre.
Estamos escuchando la agrupación musical Virgen del Buen Suceso. Aunque todavía se escuchan los sones. De la agrupación musical Cristo de la Buena Muerte. Poco a poco se va acercando el Cristo de la Buena Muerte a esta tribuna. Thank you.
paso por Tribuna, ya va en dirección de la calle San Diego, está próximo a la esquina de la Peña. Va próximo a su recogida en la iglesia de la Merced. Aquí tenemos ya en breve a la entrada, está en la Plaza de la Coronación, va a hacer la entrada en el Paseo de la Ribera. María Santísima del Rosario. Si queréis ver parte de la salida de María Santísima del Rosario, podéis verlo en Ayamonte Interesa, en Facebook y en Instagram, ya que lo ha grabado un colaborador de Ayamonte Interesa que se llama Jesús Cañada Barroso. Le damos las gracias por habernos cedido las imágenes y que esta Semana Santa va a ofrecernos algunas imágenes desde puntos enclaves especiales en los recorridos de las procesiones. Pues si queréis ver la salida desde la Iglesia de la Merced, podéis verlo en Ayamonte Interesa en Facebook e Instagram. Nuestra Señora del Rosario es una imagen de Antonio León Ortega, datada del año 1972. En el exorno lleva orquídeas, rosas, lilium y astromelias. Y está acompañada por la banda de música María Santísima del Rosario, que es propiedad de la hermandad. Los capataces, con mucho amor, lo realiza Luis Concepción García, Alejandro Guzmán Pereira, Juan Carlos Vázquez Vela y Manuel José Alejandro Carnacea. La banda de María Santísima del Rosario, tanto como la agrupación musical Cristo de la Buena Muerte, tienen una gran trayectoria y son muy importantes para esta hermandad. La banda de María Santísima del Rosario también recorre numerosos lugares y enclaves de Andalucía. Es muy requerida. Y por ejemplo, os comento que este año tuvieron una iniciativa preciosa, ya que recientemente en el Centro de Exposiciones y Congresos de Ayamonte, en el CECA, la banda de María Santísima del Rosario, acompañada por la Academia de Danza Danzarte, realizaron un espectáculo que se llamaba Esencia Cofrade, en el que combinaban la música, las marchas de Semana Santa con la danza, con una compañía de niños y jóvenes que lo hicieron precioso y que vale la pena ver. Os lo recomiendo que lo veáis tanto en Facebook, YouTube como Instagram, en Ayamonte Interesa. Está el espectáculo Esencia Cofrade, en el que vais a ver un espectáculo que vale la pena, en el que nos hicieron vibrar en el Centro de Exposiciones y Congresos de Ayamonte. Aquí se va acercando María Santísima del Rosario. Parte de la candelería está apagada debido a que hace mucho viento esta noche.
de las imágenes también más deseadas por algunos fervorosos de la Semana Santa es ver a María Santísima del Rosario en su paso por la calle Felipe Hidalgo, ya que por las dimensiones del paso y del palio, pues a escasos centímetros, muy pocos centímetros de la pared, y la labor de los capataces es impresionante, es un enclave precioso que nos hace disfrutar de esos momentos mágicos que nos ofrece la Semana Santa de Yamuna. Pues vamos a escuchar a la banda de María Santísima del Rosario y vamos a disfrutar de la presencia de la magnífica y magna María Santísima del Rosario. Antonio León Ortega, que dejó un gran legado aquí en Ayamonte, y una de sus imágenes marianas es María Santísima del Rosario.